La actriz Andrea Pietra está cada vez mejor y es una de las clientas famosas de la doctora Diana Chugri. El motivo de por qué va, para estar 10 puntos físicamente. Acá estamos en lo de la doctora Diana Chugri, ¿con quién me encuentro cada tanto? Con Andrea Pietra. Andrea, sos también clienta. ¿Cómo? Pero hoy no me voy más, Diana, de acá. Desde que vengo acá estoy más diosa que nunca. Y no lo digo yo, me lo van diciendo por la calle, los compañeros, todos. Cuéntame, Diana, más o menos, no vamos a especificar todo lo que se hace. No, bueno, un poquito tratar la alimentación, la piel, el cabello. Hace mucha gimnasia, ¿sí? Fíjate que viene a mi consultorio caminando, en bicicleta. Entonces es una chica que se mueve mucho, trabaja muchísimo. Entonces, bueno, cuidar un poquito todos los aspectos. No, qué bueno que dijiste, porque la verdad que lo que pensé que me ibas a nombrar era, viste, catarata de aparatos. No. Y es como algo mucho más integral. Y sí, pero desde hace años yo creo que, bueno, todo es de adentro para afuera, ¿no? Como para colaborar. Después también, obviamente, que los aparatos y los electrodos son maravillosos y te ayudan mucho, pero digo, solo con eso por ahí no. No, la doctora insiste mucho en la alimentación, que sea sana, en la nutrición, en tomar mucha agua. Y creo que, bueno, que eso después se ve, que uno si es constante y lo hace, después ve los resultados y está bueno. Eso es ser consecuente. Andrea es una chica muy prolija, muy consecuente, muy responsable. Viene a horario, es muy prolija. Y entonces eso es importante. No es todo, es la tecnología, los láseres, sí, ayudan. Pero si uno tiene una vida sana, hábitos sanos, un estilo de vida adecuado, ¿no es cierto? Duerme bien, come bien, hace deportes, no tiene hábitos tóxicos. Y bueno, este es el resultado. Ahora, qué maravilla, porque haces todo eso y además estás ahora en teatro en la plaza. Contanos un poquito. Sí, estrenamos una obra que se llama Espejos Circulares, con Soledad Silveira, Jorge Suárez, Boyolmi, Vicky Almeida, dirigidos por Javier Dolte. Una comedia, la verdad, una fiesta, porque muy divertida, la gente se ríe mucho, agradece mucho a la salida haberlo visto, nosotros la pasamos muy bien haciéndola. Diana, vamos un día juntas. Sí, este sábado me parece que ya voy a verla. Sí, vengan porque la van a pasar bien seguro. Está muy bien. Bueno, Daniel Greenbaum, que lo entrevistaba hace años, que es de la vida, ¿todo bien? Bueno, él come sano porque yo cocino en mi casa. Él tendría que venir. Sí, él no fuma tampoco, yo dejé de fumar hace 8 años y también empecé a caminar. Y ahí él también produce sus espectáculos, está con Chicago, el tranvía llamado Deseo. Sí, todo muy bien, muy contento. Te seguiré viendo acá cada tanto, no vamos a decir que venimos todos los días. No, un par de veces por semana y bueno, y cuidarse. Sí. Buena suerte y muchas gracias. Muchas gracias. José Eduardo Abadi analiza en esta nota aquellas personas que están todo el tiempo pensando, sin tregua, todo el tiempo enchufados. ¿Por qué son así y qué se puede hacer? Es muy interesante. Primero porque muchas veces se produce una distorsión del concepto de pensar. Pensar necesita una cierta demora, una cierta reflexión, una cierta mirada introspectiva. Lo que solemos encontrar con esa gente que está como en una especie de agitación, donde más que pensar es estar continuamente buscando qué hacer, buscando dónde innovar, buscando qué combinación poder articular, lo que vemos es ansiedad. Es una ansiedad, es como una especie de motor que no pueden poner freno, porque el estar consigo mismos, el estar sin algo que hacer, es importante esto, los hace sentirse ansiosos con su propio ser. Por lo tanto, no es genético, absolutamente no. Pueden ser modelos identificatorios que uno ha visto en la casa, pueden ser como exigencias que muchas veces están en juego, como ideales demasiado altos, y hay que pensar y pensar y pensar, pero donde el pensar no solamente es correr hacia adelante, sino muchas veces, y eso lo descubrimos trabajando con la gente, es escaparse de. Ante todo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, esta especie de agitación, ansiedad, no poder poner con lo que vos llamás calma, ¿no? Que tiene que ver con estar bien, estar tranquilo, estar disponible, estar receptivo, estar de algún modo permeable. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta persona la vemos sufrir? ¿Él define un sufrimiento, un malestar, o hay una
o hay una sintonía, hay una cierta comodidad con esta manera de estar y cómo es la relación de él con su entorno más próximo. Si aparece sufrimiento enunciado desde él, obviamente trabajamos para tratar de entender el conflicto que está atrás. Y si en él es en cambio cómodo, pero le produce una gran problemática con la relación de su entorno, lo que vamos haciendo es explorando con él qué es lo que a él le sucede, qué es lo que a él le pasa con esta manera de estar, proponiéndole a veces preguntas en torno a esto que él cree que es la única forma de vivir, como manera de explorar otra alternativa. Se nos acaba el programa. Antes les comento que Silkei Mundial nos invita el 15, 16 y 17 a La Rural, donde se va a realizar Fashion Baires Capital de la Moda, como todos los años. Van a estar las mejores modelos en los desfiles presentando lo mejor en diseño y en peluquería. Vayan, les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene. ¡Chao!